Consuelo Campo, estamos en Amtron, se está cosechando el maíz y también se está cosechando soja en un lote que está aquí pegadito a este. Ingeniero Claudio Del Vecchio, de Agroprofesional, ¿cómo le está yendo la soja acá en esta región? Bueno, acá estos primeros lotes que estamos iniciando, cosecha de soja de primera, son los que responden a una situación de manejo de siembras muy tempranas. Nosotros en algunos esquemas, para algunas empresas o en algunas situaciones de algunos establecimientos, arrancamos siembra de soja de primera por allá por el 8 o 10 de octubre, este año, esta campaña, y estos son los primeros lotes que estamos probando. Bueno, en general, el comportamiento climático que todos sabemos tuvo su impacto en soja, esa falta de lluvia o precipitaciones menores a lo normal, sumado a muy altas temperaturas, sucedido durante el mes de enero, que fue exactamente igual, y en febrero, donde no se revirtió, el impacto obviamente fue también sobre el cultivo. ¿Con qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con variedades que tienen un porte en altura menor a lo que sería una situación de desarrollo normal de cultivo de soja para esta zona, para este campo, para este lote. Encontramos una situación de entrenudos mucho más cortos, más reducidas, que también nos manifiesta la fenología de la planta. Y por suerte estamos teniendo o estamos visualizando que el peso de grano final no ha sido tan impactado. Ese componente de rendimiento tan importante que a veces nos mueve la aguja de rendimiento para un lado o para el otro, vemos que en esta situación ha sido completado bastante normal. Conclusión, estos primeros lotes, para tomar como referencia, y seguramente no son promedios de la campaña porque estamos en los mejores ambientes, están alrededor de los 3.500 a 3.800 kilos. Creemos que son de los mejores que podemos llegar a ver este año, porque, repito, estamos en una situación de calidad de campo buena con un efecto de napa cercano. Y en una situación, como digo, que finalmente el componente peso de grano, formación final de ese grano, ha sido prácticamente en un tamaño normal. Claudio, ¿la soja de segunda? La soja de segunda está todavía, podemos decir, cumpliendo su etapa fenológica de llenado de granos. Las lluvias que ocurrieron fines de febrero y en lo que va de marzo son oportunas, son útiles, son aprovechadas por los cultivos de soja, también por los maíces tardíos, y de alguna manera está aprovechando esta situación que por ahí no tuvo la soja de primera durante el mes de febrero. Recordemos que venimos en esos casos con un perfil de un año de trigo que ha sido muy bueno. Esos lotes han quedado con un perfil bastante reducido, prácticamente nulo de reservas hídricas, también probablemente de nutrientes. Recordemos que rendimiento de trigo en nuestra zona fue muy próximo, alrededor de los 5.000 kilos por hectárea, que es un rendimiento muy bueno para esta región. La fertilización se ajustó en este caso y en estos establecimientos para compensar y para alimentar de alguna manera lo que sería un rendimiento de soja de segunda objetivo para nuestra zona, como son 2.500 a 3.000 kilos por hectárea. Nos queda definir, en definitiva, el componente hídrico. Como decía, las precipitaciones ocurridas fines de febrero, primeros días de marzo, son aprovechadas por estos cultivos, y nos queda acá más que se complete la maduración. Para comentar a productores y colegas, estamos viendo aparición de chinches, una plaga que suele aparecer normalmente al final del ciclo del cultivo de soja. En este caso, soja de segunda tiene, podemos decir, la dificultad de que es el único cultivo que queda verde, cuando el resto de los cultivos, maíces de primera y sojas de primera, comienzan a madurar y comienzan a ser cosechados. Entonces, todas las plagas que andan dando vuelta las vemos sobre los cultivos de soja. Sugerencia, como siempre, el monitoreo, recorrer, y una vez que se determina y se supera un umbral de aplicación, realizar los tratamientos correspondientes con los productos adecuados, con la mejor técnica de aplicación, para que en definitiva el control sea el que todos buscamos.